Tómala. Luisito Comunica se vuelve a vender a Vicente Fox. Esta vez, a escasos días de las elecciones, asiste a su ranchito y permite que critique a la 4T. Cosas ocurran, crear el seguro popular, crear esto, hacer aquello otro. Y otros que se les va en jarabe de pico, que se les va en mañaneras, duro y dale, duro y dale. Bienvenidos al Nopal Times, yo soy Jaque Rojas, hoy les voy a platicar cómo youtubers, por sacar una lanita extra, bueno, ya se pusieron a hacer campañas políticas. Y es que no es la primera vez que Luisito Comunica apoya y le da poder a Vicente Fox. ¿Hay algo detrás de todo esto? ¿Estará recibiendo un buen chayote? Pues bueno, todo eso y más aquí se los vamos a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Qué tal mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Pues bueno, hoy les traigo notición. Y es que este youtuber, Luisito Comunica, vuelve a dar de qué hablar en el mundo de la política. Y es que yo no sé por qué no se enfoca en hacer sus viajes, en su novia, en sus escándalos, en que una vez que le encontraron el celular que era infiel. Bueno, que se enfoque en su vida y deje de estarse metiendo en la política. Y es que no me parece bien que a escasos días de las elecciones más importantes de nuestro país, entreviste a Vicente Fox, permita que critique al gobierno de la Cuarta Transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y claro que esto puede crear una influencia en el voto de toda la gente, de todos los jóvenes que son público de este youtuber. Voy a platicarles, bueno, de qué se trata todo esto, amigos, y es que les cuento que tuvieron una entrevista en el rancho de Vicente Fox para el programa En Cortinas. El exmandatario sorprendió hace semanas cuando compartió una imagen junto al youtuber. Ya habíamos visto que habían estado juntos, que eran amigos y que, bueno, bla, 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 tanta ahí alboroto que habíamos visto en las redes sociales. E incluso en este canal ya les habíamos platicado de esta amistad, de este contubernio entre el youtuber y Vicente Fox. Pero el día de hoy, Luisito Comunica ya publicó la entrevista completa. Y nos damos cuenta de que, bueno, lo primero que le dice a Vicente Fox, no hay que hablar de política, vamos a hablar de cosas personales, pero Vicente Fox la oportunidad que tenía para criticar a AMLO lo hacía. Y lo criticaba y lo criticaba, bueno, como si estuviera traumado. Nadie, el presidente Andrés Manuel ni en la vida ni en el mundo los hace, y este señor traumado. Cosa que le preguntaban, oye, ¿cómo te la pasaste en presidencia? No, pues yo así y así. Pero dicen que AMLO hace esto y esto y esto. Señor, no le están preguntando por la vida del presidente Andrés Manuel. Por favor, deje de estar traumado y déjelo que él haga sus cosas y haga su vida. Les voy a mostrar unos fragmentos que son los más interesantes de esta entrevista. Pero antes, bueno, quiero leerles un poco de esta nota. El exmandatario de México, Vicente Fox, ofreció una entrevista al influencer Luisito Comunica para el último episodio de su serie En Cortinas, espacio en el que ha hablado con figuras como Babo, vocalista de la agrupación Cártel de Santa, Erika Buenfil y Nayib Bukele, el polémico presidente de El Salvador. La conversación se llevó a cabo en el rancho de Fox, localizado en la ciudad de León, Guanajuato. Durante el programa, el militante de facción panista y el youtuber decidieron supuestamente dejar de lado la política y no abordar temas relativos a la próxima jornada electoral. Pero esto fue una mentira, ya que Vicente Fox comenzó a hablar y a criticar el gobierno de la 4T. El exmandatario aprovechó la ocasión para criticar el lanzamiento de programas sociales, apoyos económicos y becas con el fin de obtener un voto. Explicó que parte de su rutina como presidente es que se despertaba a las 6 de la mañana para hacer ejercicio y tener un cuerpo saludable, pues considera que la fortaleza física es uno de los atributos fundamentales para ejercer el cargo. En este caso, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, ¿cómo es posible que no haya decidido vivir en palacio? Si un presidente tiene que estar sano, tiene que dormir con comodidades, no tiene que tener austeridad, porque pues es el presidente y tiene que estar al 100. Qué lástima que Vicente Fox piense que, bueno, para estar bien física y mentalmente necesites gastarte millones de pesos en tu día a día. Pero bueno, tristemente así están acostumbrados a vivir estos expresidentes. Voy a dejar de platicarles tanto, amigos. Quiero que vean
estos fragmentos que me encontré en la entrevista, que dura una hora y media, y bueno, la pueden encontrar en el canal de Luisito si les interesa verlas, y si no, pues bueno, yo aquí les muestro lo más importante. Vamos a escucharlos. Execution, ejecución, o sea, que es hacer que las cosas ocurran. Realmente ahí está el meollo del asunto. Y nuevamente, no por comparar, pero hemos habido presidentes que nos hemos preocupado por ese flanco de hacer que las cosas ocurran, crear el seguro popular, crear esto, hacer aquello otro, y otros que se les va en jarabe de pico, que se les va en mañaneras, duro y dale, prometiendo, diciendo, presentándonos un México que ya viene, que algún día va a llegar, y performance cero. Entonces, el liderazgo es propósito. Bueno, aquí vemos una parte de lo que critica el presidente Andrés Manuel, y en esta otra fracción escuchamos cómo sigue hablando. O sea, pasan 20 minutos después de que ya le están preguntando otras cosas, de que cambian de tema, pero el señor sigue y sigue y sigue duro y dale, aferrado a criticar al presidente. Vamos a escucharlo. Pensando, viendo el futuro. Yo veo cuatro niveles en una persona. La primera de ellas es tener una gran fortaleza física, porque si no, no aguantas el tren. Sí, en eso tengo que aceptar que este cuate la tiene, porque está aguantando. Según nos platican, que desde las 5 de la mañana, que la junta de seguridad y que luego viene la mañanera. Vete tú a saber qué sigue después de la mañanera, así ya nos perdemos. Ver qué está sucediendo entre la mañanera. La mañana se va, se echa sus tacos de cochinita, se echa sus siestas, se duerme ahí en Palacio, no sé qué, pero fortaleza física es un atributo. Segundo. Fíjense nada más, le están preguntando, bueno, las fortalezas, los atributos que debe tener un presidente, y empieza a criticar, ¿no? Que el presidente se levanta a las 5 de la mañana y que, bueno, se va a la Junta de Seguridad, luego hasta a sus mañaneras, luego quién sabe qué hará. Señor, nadie le está preguntando eso. Ya deje de estar tan traumado con el presidente. Y yo también no entiendo cómo permiten estos youtubers que se hablen de estos temas políticos cuando sabemos que estamos escasos días de las elecciones, que este tipo de comentarios pueden influir en jóvenes, en sus decisiones. Cosas que está diciendo una persona ardida, una persona neoliberal, una persona que es obviamente oposición del gobierno federal. Y bueno, a mí me parece un poco bajo que tengan que recurrir a esto los youtubers por fama. También, amigos, quiero platicarles que no solamente en México, sino que también Luisito Comunica asistió a Colombia a las manifestaciones que se están viviendo, ya que, como lo sabemos, bueno, allá se están viviendo cosas difíciles, y ya se dio a conocer el video de cómo fue su visita a Colombia. Subió ya el video hace unas horas, hace aproximadamente 4 o 5 horas subió este video, amigos. Y bueno, él dijo que iba a mostrar lo que estaba ocurriendo en esta ciudad, que le preocupaba. Le grabó las manifestaciones, grabó absolutamente todo lo que estaba pasando. Luisito Comunica dejó muy claro a los más de 36 millones de seguidores que tiene que decidió viajar a este país para darle visibilidad a todo lo que está ocurriendo tras las serias y preocupantes denuncias que se leían en las redes sociales sobre las marchas, protestas, reclamos, bloqueos, incluso que iban en contra de los derechos humanos durante las jornadas de manifestaciones de los colombianos en la calle. Por lo cual hizo un video de 20 minutos de la situación de este país y aseguró que pudo hacer todo gracias a la acogida de la gente. Dicha grabación la comenzó a gestar el pasado 28 de mayo, día en el que se cumplió el primer mes de paro nacional en Colombia. ¿Pero qué creen? Bueno, aquí está el video, ustedes lo pueden ver en sus redes sociales de Luisito. Les pongo nada más aquí unos cuantos segundos para que vean, bueno, que la gente está ahí, cómo se fueron a marchar. Pero María Fernanda Cabal cuestiona la visita de este joven youtuber a Colombia y está preguntando quién lo está financiando. Porque, bueno, de la nada, él dice que todo esto es posible por la gente, que mágicamente, pues, él solito llegó ahí. Pero cuando alguien habla de temas políticos, muy rara vez sea por convicción. La senadora, quien cuestiona las intenciones de las manifestaciones del paro nacional, pone en duda que el youtuber mexicano no esté comprometido con alguien por medio de financiación.
Una de las legisladoras que más comparte y denuncia videos de las manifestaciones es María Fernanda Cabal, quien, bueno, ella pertenece al Partido Centro Democrático, el cual en este momento defiende la militarización y el uso de la fuerza pública para neutralizar las manifestaciones. Contraria a su tesis, más que por los daños causados por marchantes, la comunidad internacional muestra preocupación por lo que está ocurriendo en este país. Pero lo que parece extraño es que, bueno, al parecer esta persona podría estar siendo financiada por algún otro político. La verdad es que esto son especulaciones, no son cosas que tengamos la certeza o la seguridad. Pero, pues bueno, si aquí se está vendiendo a Vicente Fox y está permitiendo que critiquen a la 4T en un programa que ven muchísimas personas, que están suscritos más de 1.6, pues bueno, no dudo que también allá le hayan financiado o entregado una buena lanita. Ustedes díganme qué opinan. Al final de cuentas, tu decisión y tu opinión es la más importante. Así que díganme qué opinan en la caja de los comentarios, los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. Y no se olviden de comentar, porque este es su espacio. No lo olvides, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos.